Buenas tardes, mi nombre es Mónica Silva Brinardello y en nombre del alcalde don Mauricio Villambre y de la ilustre Municipalidad de Quilpué, le damos la bienvenida a un nuevo taller de tejido. Hoy va a ser un punto que es punto abanico, pero es a crochet. Este es el trabajo que vamos a realizar hoy día, que es una polera manga larga, una túnica, no sé cómo decirle, pero ideal para usarla con calza. Me lo enfoco de lejos para que se den cuenta que pareciera que fuera horquilla el punto abanico, pero no, me voy a acercar lentito. Este es el punto abanico, pero está realizado en crochet. Tiene la misma técnica, igual, pero de crochet. Y yo diría que inclusive que es más fácil realizarlo en crochet, porque cuando lo hacemos en horquilla tenemos que estar haciendo primero nuestras tiras y después ir armando nuestro abanico. Bueno, esta polera manga larga está hecho también con un punto malla, que es 7 cadenetas. Acá abajo le hice yo una pasada en punto bajo, tomando la mitad del punto, la mitad de la cadeneta, para darle este efecto, esta terminación, ¿ya? Las mangas hacen también el efecto ondita que hace el dibujo. En la sisa le dejé 4 puntos para la sisa y después fui tomando en las próximas 2 corridas 2 puntos a cada lado. Las mangas las hice, no le di la forma porque como el punto se presta, no necesita hacerle algún tipo de disminución. Acá arriba está hecho con punto entero, la empieza 2 dedos más abajo de la sisa, y nuestro cuello redondo, dejé 20 puntos sin trabajar y después fui trabajando en forma individual, tomándole 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, y seguí dándole el ancho del hombro, ¿ya? Al otro lado igual. Y así nos quedó nuestra blusón de manga larga. Así que ahora, chicas, a trabajar. Vamos a ver este hermoso punto abanico en crochet. Este es el punto entonces que vamos a hacer nuestro punto abanico, pero a crochet. El punto abanico generalmente se hace con horquilla. Esto es lo entretenido que tiene este punto, para que lo vean, ¿ya? Es igual que el punto abanico en horquilla, que se hace grupito de 15 puntos enteros, en este caso son triple, y separados con 5 grupitos de 3, ¿ya? Es la misma técnica, pero con diferente material, diferente técnica, diferente palillo, horquilla, ¿ya? Este tejido, este punto, es múltiplo de 40. ¿Por qué? Porque acá, de este abanico, hasta la mitad del otro abanico, acá tengo 40 puntos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que considerar nosotros para tomar la medida. Siempre múltiplo de 40, ¿ya? Porque así empiezo yo con este dibujo, con este abanico, tengo que terminar en el otro extremo, ¿ya? Con el mismo dibujo, es decir, empiezo con la mitad, acá tengo 15, tendría que empezar con 8 y terminar con 8 del abanico, ¿ya? O si no, si lo termino acá, no me va a hacer el dibujo, porque esto va formando, si se dan cuenta, va formando onda. Entonces no me quedaría parejo, me quedaría como descuadrado, ¿ya? También este punto, este chaleco, esta polera larga, o túnica, como le quieren llamar, yo esta la hice en tubular, ¿ya? La fui tejiendo en redondo, cosa que no tuviera pues problema para ir cuadrando los puntos. Sí fui cerrando nomás las corridas con punto de arrastre y subiendo acá en la mitad con cadeneta. En este caso son 6 cadenetas, ¿ya?
Esa sería la explicación. Si 40 puntos, por decir un número, 320, a la persona o a ustedes le queda chico, y no voy a poner 40 puntos más porque si no me daría este ancho más y sería mucho posiblemente, ¿qué tendría que hacer yo ahí en este caso? Unir los mismos puntos, pero hacerlo con un crochet, un número menor, un número más chico, ¿ya? Y viceversa, si le queda, necesitamos más puntos y ponerle 40 más, me quedaría demasiado ancho, también lo puedo tejer con un crochet un número más, ¿ya? Ahí uno lo va adaptando para que casen, no, que sea múltiplo de 40. Dicho esto, vamos a empezar con el punto. Yo hice 80 cadenetas, urdí 80 cadenetas para que se notara bien el punto, ¿ya? Hice una corrida de punto bajo para también darle como mayor firmeza. Vamos a subir con 6 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6 cadenetas. Vamos a hacer 3 vueltas a mi crochet, 1, 2, 3, porque van a hacer punto entero triple, ¿ya? Vamos a hacer acá, en nuestra primera cadeneta vamos a hacer 8 puntos enteros triple, ¿ya? Entonces vamos a sacar, tejo 1, vuelta tejo 2, vuelta tejo 2, 2 y 2. ¿Por qué lo hice de a 1 al principio? Cosa que igual lo puedo tomar así, 2, 3 vueltas, en la misma cadeneta vuelvo a sacar el punto entero, ¿ya? Puedo tomarlo de 2, ahí 2, 2, 2, 2. Lo vamos a hacer así mejor para que no le, para que le quede más claro y no esté enredando. Vamos a armar este. Si lo quisieran hacer más largo, ustedes de repente, no sé, para salida de playa, por ejemplo, que quiero algo más calado, lo pueden ir sacando también de uno al principio, así, uno, y después lo otro de dos, o simplemente le hacen una vuelta más, ¿ya? En vez de tres, le harían 4 vueltas, si quisiera que quedara más calado el dibujo. Yo en este caso no quiero tanto, le vamos a hacer 3 vueltas nomás. Y lo vamos a ir sacando de dos para no enredarlas a ustedes, ¿ya? 2 y 2. Vamos a hacer mis 3 vueltas más y vamos a hacer, acuérdense, es en el mismo orificio que vamos a ir haciendo, en la misma cadeneta, vamos a ir haciendo los puntos triples, ¿ya? Llevo 3, 4, 5, 6, 7, ahora lo vamos a hacer despacito, ¿ya? Tengo acá mis tres vueltas, tomo 2, vuelta tomo 2, vuelta tomo 2 y vuelta tomo mis últimos 2, ¿ya? 3, 5, 7, me falta 1. Y 8 puntos enteros triple, ¿ya? Ahí, ¿ya? Vamos a saltar al empezar y al terminar el dibujo. Vamos a separarlo por 5 cadenetas, 5 cadenetas de base. Entonces nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5. A la sexta cadeneta voy a pinchar y voy a tejer ahora 3 puntos enteros en la misma cadeneta. ¿Ya? Mis 3 vueltas, ahí mismo en la misma cadeneta, pincho y vuelvo a hacer lo mismo. Tomo 2, 2 y 2. Mis 3 vueltas y en el mismo orificio de la cadeneta hacemos mi último punto entero, ¿ya? Así vamos,
Bueno, ahora me voy a ir saltando 6 cadenetas. Al empezar, después del abanico grande, como se agranda, por eso es una cadeneta menos, van a ser 5, ¿ya? Pero entre estos puntos van a ser 6. Entonces tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la séptima cadeneta vuelvo a hacer mi 3 puntos enteros triple. 2, 2, 2. Mi 3 vuelta ahí mismo. 2, 2, 2. Mi 3 vuelta y la última. Punto entero que me correspondería en esta vuelta. ¿Ya? Así yo tengo que hacer 5. 5 grupitos de 3, ¿ya? Ya, yo ya hice mis 5 grupitos de 3 puntos enteros triple. ¿Ya? Ahora, ¿qué me toca hacer? Me tengo que volver a hacer una, dos, mis 3 vueltas. Y ahora, como al empezar hicimos separado con 5 cadenetas, al final de nuestro dibujo, de nuestro gráfico, de nuestro punto, vamos a también saltarnos 5. 1, 2, 3, 4, 5. A la sexta cadeneta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer 15 puntos enteros triples en la misma cadeneta, ¿ya? 15. Llevo 1, igual como lo veníamos trabajando, sacando de 2 en 2. Vamos a hacerlo despacito. 2, 2, 2 y 2. Vamos a sacar entonces 15. 15 acá en la misma cadeneta. Acá ya hice mis 15 puntos enteros triple. Ya se me formó mi primer abanico. Acá necesito que saltamos 5 cadenetas de base. Acá también. Siempre al lado del abanico van a ir 5 nomás. Acá entre medio de mis 3 puntos enteros van a ir 6. ¿Ya? Porque como el abanico se expande, se abre, entonces es menos lo que necesitamos el espacio. Entonces vamos a seguir mi secuencia con mis 3 puntos enteros igual y haciendo, saltándome 1, 2, 3, 4, 5 a la sexta cadeneta, vamos a volver a formar mis grupitos de 3 puntos enteros triple. ¿Ya? En la misma cadeneta. Así vamos a ir. Mis 3 vueltas y ahora me corresponden 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la séptima cadeneta. Entonces hacemos de nuevo los grupitos, ¿ya? En la misma cadeneta. Así nos vamos a ir. Entonces, ya llevo 2, me faltan 3 grupitos de 3 para ir siguiendo mi secuencia igual, ¿ya? Tengo que tener 5 igual que acá. Acá yo ya terminé mi secuencia de puntos, mi abanico, el abanico, los 5 grupitos de 3 puntos enteros triple. Y la mitad de mi abanico, tal como empecé, los 8 puntos enteros triples. Así mismo como empecé, terminé. ¿Se dan cuenta? La empezada y la terminada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar un punto. Vamos a ajustar primero. Vamos a
sacar un punto bajo en cada punto, ¿ya? Un medio punto bajo, un punto bajo. Vamos a subir con una, dos cadenetas que me reemplazan mi primer punto entonces, pero no voy a tomar el punto entero así como se ve. Vamos a tomar la mitad del punto, es decir, la mitad de la cadeneta. Así, ¿ya? Ahí, así vamos a ir trabajando toda esta corrida. Entonces, ahí, tejo uno, vuelta, tejo dos. Tejo la mitad del punto, ¿ya? La mitad de la patita, arrastro, saco un punto, vuelta, tejo uno, vuelta, tejo dos. De nuevo, tejo, vuelta, tejo uno, vuelta, tejo dos. La mitad. Sin saltarse ninguna cadeneta, porque ese es mi punto, si no se me va achicando mi trabajo, ¿ya? Y así toda esta corrida va a ser igual, me va a ir quedando así, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Va quedando esa pestañita donde voy tomando la mitad del punto. Entonces yo voy a tejer toda la corrida, toda mi corrida, así mismo, medio punto bajo, ¿ya? Terminé la corrida de punto bajo y comencé la segunda corrida de punto bajo. Recuerden que la primera la tomé la mitad del punto, ¿no es cierto? Para que me quedara esta pestañita, ¿ya? Eso se tienen que fijar. La segunda corrida no, la tomé el punto entero, así las dos patitas, ¿ya? Y puro punto bajo, ¿ya? Puro punto bajo, ¿ya? Ahí están mis puntitos. Ahora vamos a cambiar el punto. A donde yo tenía acá mi abanico con 8 puntos, va a ser diferente. Vamos a hacer dos grupitos de tres y al empezar de dos puntos enteros triples. Entonces, mi primer punto entero me lo va a reemplazar estas dos, tres, cuatro, cinco, estas seis cadenetas. Me viene a reemplazar mi primer punto entero. Hago mis tres vueltas y hago un punto en cada cadeneta. Ahora no van juntos. Acá en la primera cadeneta, es decir, en el primer punto hice las seis cadenetas, en la segunda cadeneta hago mi segundo en punto entero triple, ¿ya? Van a ir separadas por 11 cadenetas ahora, ¿ya? Vamos a hacer 11 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voy a hacer mis tres vueltas y voy a volver a hacer ahora tres grupitos de tres puntos enteros, un punto en cada cadeneta, ¿ya? Entonces hago un punto entero, ¿ya? Se me soltó, ahí, uno, mi tres vueltas en la cadeneta de al lado, vuelvo a hacer el otro punto entero, ¿ya? Pero fíjense, no los voy a cerrar, los voy a ir dejando los dos puntos en el crochet. Vuelvo a hacer mis tres vueltas y hago el tercer punto entero en la cadeneta de al lado, ¿ya? Uno, cierro dos, cierro dos. Ahí me quedaron mis tres puntos, ¿ya? ¿Qué hago ahora? Vuelta y los tomo los tres juntos. Los cierro en un solo punto, ¿ya?
Así va, esa va a ser mi secuencia ahora. Pero que ahí me quedó. Ahí, ¿ya? Ahí me quedaron mis 3 puntos enteros. Vuelvo a hacer 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mis 3 vueltas. Y vuelvo a tejer en las 3 siguientes cadenetas los 3 puntos enteros. Sin cerrarlo, llego hasta ahí nomás, ¿ya? Con todo el vuelito ya para cerrarlo, ya. En el otro cadeneta del lado vuelvo a hacer el otro punto entero, llego hasta ahí, no lo cierro, ni 3 vueltas. En la cadeneta del lado vuelvo a hacer mis 3 puntos entero triple, ¿ya? Me quedaron 4 puntos con el que está ahí en las cadenetas. Vuelta y los tomo los 3 puntos juntos, ¿ya? Ahí me quedan así. Tengo que repetir esto. Me quedó mi secuencia de mi primer abanico. ¿Se dan cuenta? Acá tenía 8 puntos. Había hecho 8 puntos enteros, entonces acá recuperé mi 8. Tengo 3, tengo 6 y los 2 del principio, ahí tengo 8. Ahora me voy con este grupito a trabajar. Con los grupitos de 5 que van con 3 puntos enteros, ¿ya? Vamos a ver, vuelvo a hacer mi 11 cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, me pasé. O son 11 nomás. 11, ¿ya? Mis 3 vueltas. Y ahora voy a pescar, voy a hacer un punto triple en las 15 cadenetas siguientes, sin cerrarlo y manteniendo los 15 puntos en mi crochet, ¿ya? Entonces, mis 3 vueltas y pesco, sin saltarse ninguna cadeneta, ¿ya? Ahí, llego hasta ahí, ¿ya? No lo cierro. Mis 3 vueltas, vuelvo a hacer el otro punto entero en la cadeneta de al lado, la que sigue. Cierro dos, los mantengo ahí. ¿Ya? Llevo 2. Tres. Cuatro. Y tengo que llegar hasta hacer 15, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito y vamos a hacer mis 15 puntos enteros. Acá tengo mis 15 puntos enteros tomados en el crochet. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Una vuelta y voy a pasar la hebra a través de mis 15 puntos enteros triples, ¿ya? Me quedaron ahí. Cierro con un punto bajo y vuelvo a hacer 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mis 3 vueltas y al lado, en los puntos de al lado, vuelvo a repetir la misma secuencia que hice acá. 3 puntos enteros sin cerrarlo y después tomarlo los 3 juntos, ¿ya? Eso va a ser mi corrida ahora. Antes eran sueltos, ahora todos se toman después al final arriba. Entonces hago, ya, lo mantengo ahí, mis 3 vueltas. Dos, mis 3 vueltas. Tengo mis 3 puntos enteros, entonces hago vuelta y los tomo juntitos, ¿ya? Vuelvo a hacer 11 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 3 vueltas
y vuelvo a hacer la secuencia igual. 1, 2, 3, las tres cadenetas siguientes, una en cada punto entero, ¿ya? Sin cerrar el punto, manteniendo los puntos en el crochet. ¿Ya? Ahora los tengo, los cierro mis tres puntos, ¿sí? Justo con una cadeneta. ¿Ya? Así me está quedando mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer ahora yo? A donde había hecho el abanico, vamos a sacar esta era para que se note bien, a donde había hecho mi abanico acá abajo cerrado, ahora voy a ir haciendo los grupitos de tres, cinco grupitos de tres. Se repite, ¿se dan cuenta? Lo que hice aquí abajo, ahora me toca acá en este abanico acá arriba. A donde estaba abierto, ¿se dan cuenta? Acá los 5 grupitos de 3, tengo que tomar los 15 todos juntitos. Y donde estaban cerrados, los voy tomando en grupito de 5. Esa va a ser mi secuencia, ¿ya? Entonces, me va a ir quedando un abanico cerrado y los 5 grupitos tomados. Uno en cada cadeneta y tomado acá arriba, separado por 11 cadenetas, ¿ya? Entonces ahora me faltaría 3 grupitos de 3 para terminar este abanico. Yo terminé ya la secuencia, así va quedando en nuestro punto. Lo voy a ir explicando más o menos para que les vaya quedando más claro, ¿ya? Acá no es cierto que empezamos un abanico, que lo sacamos los 8 puntos en la misma cadeneta. Esos mismos 8 puntos arriba los tejí, al empezar hice 2 puntos enteros triple tomados en 1. Seguí con 3 puntos enteros, los mantuve en el crochet, los cerré de 1, separado por 11 cadenetas. Ahí ya tengo mismos 8 puntos, lo que tenía acá, ¿no es cierto? Acá, en este abanico, tengo mis 15 puntos enteros, triple, que son los mismos que tengo acá en grupito, 5 grupitos de 3, ¿ya? 3, 6, 9, 12, 15, ¿ya? Y así vamos haciendo lo contrario. A donde tenía mi abanico tomado los 15 en una sola cadeneta, acá voy tomando los 3 puntos en cada punto entero y ajustándolo, tomándolo en uno solo acá arriba, ¿ya? Cosa que me va dando la misma amplitud, ¿ya? Acá lo aprieto el abanico y acá le doy la amplitud. Y así va todo el trabajo. Los 15 que tenía acá abajo, tomaba un grupito de 3, los 5, tomaba un grupito de 3, lo tomo en un solo abanico los 15. Y termino como empecé con mis 3 puntos enteros en grupito de 3, ¿ya? Así esa es la secuencia que se va repitiendo este hermoso punto, este abanico a crochet. ¿Qué es lo que sigue ahora? Que es el punto que sigue ahora a continuación, que es de nuestro chaleco. Lo que les quiero explicar, acá yo le hice 7 cadenetas porque yo no quería que me quedara mi trabajo tan calado, lo hice separado a 7 cadenetas. También lo pueden adaptar ustedes acá, si lo quieren hacer como lo hice yo, no tan calado. En vez de ponerle 11 cadenetas, también le pueden poner 7 y le va a ir dando esta forma no tan abierta, ¿ya? Entonces, en vez de hacerle 11 cadenetas de separación en cada grupito, le puedo ir haciendo 7. Y seguiría hacia arriba también con 7 cadenetas, lo que le voy a explicar ahora, ¿ya? Ahora, yo voy a seguir con la secuencia de 11 porque es así el punto de calado. Si ustedes lo que, como le digo, si lo quieren hacer la variación, lo hacen más chico. Voy a subir con mis 6 cadenetas que me reemplaza el punto entero. 5, 6 más 5, lo que me completa
11, ya 1, 2, 3, 4, 5 y voy a ir tomándolo en la mitad de mis cadenetas anteriores, de mis 11 cadenetas anteriores. ¿Ya? Ahí. Vuelvo a hacer mis 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y lo vuelvo a tomar en la mitad. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y voy tomándolo en la mitad. Ahí me va quedando mi malla, ¿ya? Así me iría quedando. Esa sería la secuencia, ese sería el punto. Acá está ya mi punto tejido con la cadeneta que me viene a hacer el punto red. Se dan cuenta que si yo quisiera hacerla más chiquita, más calada, le voy poniendo entonces 7, 7, 7, 7 separado por 7, no por 11, y después la de arriba continúo con 7 cadenetas, ¿ya? Acá, 7 o 8, ustedes van viendo lo que les da el ancho, porque de repente, claro, yo le puedo decir 7, pero a lo mejor si ustedes tejen más apretado, más suelto, ahí ustedes van viendo la tensión, pero normalmente son 7. Acá yo llegué a la mitad de mi cadeneta, ¿no es cierto? Y tengo que terminar acá, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá para poder terminar? Hago 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y como tengo que cerrar acá, llegar acá para terminar, para hacer mi orilla, para darle la altura, lo hago con un punto entero triple, ¿ya? Entonces pesco, ahí tengo mis tres vueltas, pesco donde hice la unión de los puntos, meto en esa cadeneta, acá, ahí, acá tengo mi unión, ¿no es cierto? Pincho ahí y le hago el punto entero triple, cosa que me dé la altura de mi corrida, ¿ya? Y así termino. Entonces, después, ¿qué es lo que tengo que hacer de nuevo? Vuelvo a hacer las 11 cadenetas y me pesco acá. Ahí sí que con la cadeneta. Y en el otro extremo tendría que hacer lo mismo. Estoy acá, llego hasta acá, acá, hago mis 5 cadenetas y pesco acá en la mitad del punto de las 11 cadenetas y hago un punto, lo termino la corrida con un punto entero triple, ¿ya? Y ahí me va dando la altura y me va quedando. Espero que le haya quedado clarito, que no le haya, no le cueste que le quede lindo su punto y para que lo practique, ¿ya? Chao, gracias. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el taller de hoy día. Solamente recalcarles, no estén saliendo por salir, cuídense. Agradecer también al alcalde, a don Mauricio Villamil y a la municipalidad de Quilpué, que a nosotros nos está dando la posibilidad de poder entregar nuestros talleres a ustedes en su casita para que se sigan cuidando de esta epidemia. Así que se agradece y a seguir viendo nuestros talleres y cuidándose. Gracias.